Segundito, la columna editorial, voy a citarlo a usted, bueno, y una parte de la historia argentina, todo lo que ha pasado en estos tiempos con los ajustes, pero le quiero preguntar una primera impresión, hoy que ya ha bajado un poco el polvo de la explosión, de los anuncios, ¿qué es lo que le parece realmente valorable, importante y destacable, y en dónde tiene dudas y tiene preocupaciones, doctor? No, Mario Negri refería bien que hoy yo estuve con él, estuvimos dialogando. En senadores cambió la historia, en diputados hay que hacer un esfuerzo para que no ocurran trabas o obstruccionismo. A ver, yo creo que hay un punto que era vital. En lugar de postergar los problemas y ocultarlos, se los está enfrentando. Después podemos discutir si el mecanismo es el más idóneo o no. Pero se ha dejado de desconocer que hay problemas, claro. Se los enfrenta y eso tiene una respuesta. Usted la ve, a pesar de la dureza de los anuncios, hay una actitud de una mayoría, yo creo, ostensible, de acompañar a que las cosas se encaucen, se ordenen. Y es verdad que en diputados es más complejo, pero yo tengo la expectativa que lo vamos a lograr controlar. Bueno, hoy se conoció el número de inflación, un número que apenas nació nonato, digo, ¿no? Nonato, nació sí. Viejo, es un número, el 12,8, que es el más alto, yo diría, de Sergio Massa. Todo tiene que ver con Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina. Es un número realmente preocupante, pero todos los analistas y simplemente quienes van midiendo la realidad cotidiana saben que este número como mínimo se va a multiplicar por 2 en los próximos meses. No sé, Mario Negri, ¿qué opinas respecto del impacto inflacionario de las medidas? Ya en enero se van a quitar los subsidios al transporte y en enero van a empezar a venir las facturas, bueno, sin los subsidios a los servicios, ¿no? Ricardo sabe mucho de eso, además, claro. Sabe porque le tocó momentos difíciles de la historia y que eran incomparables al lado de esto, claro. De la profundidad, de la magnitud de la crisis. Yo creo que la gente está dispuesta a hacer sacrificio. Es como que te está diciendo, mirá, en silencio, no, yo quiero hacer sacrificio, no quiero que vuelvan. Claro. Hacémelo posible. Claro, más digerible. Tolerable. Claro. Hacémelo digerible. Claro. Pero obviamente que acá también hubo una aprovechada cuando se terminó antes de que suma y la disparada de precio en algunos. Fuertísimo. Sí. No hay razón para pensar de que valga 1.000 pesos el kilo de ganado en pie. Para terminar hablando de 8.000, 7.000, 9.000, no te digo en tu Córdoba, si te dijeron los lugares, lo que es la carne, ¿no? Tremendo. O lo que pasa. Bueno, por supuesto que había precios relativos, los combustibles, obviamente, pero tiene que saber la gente que va a arrancar con 800 pesos a lo mejor en el litro de combustible. Sin duda. Entonces, vos le podés decir. Hoy veía un informe, ¿en Uruguay está igual al valor dólar o no? Ahora, también es parte, Ricardo me corregirá o no, dentro de los precios relativos que hay que arreglar, salario. Yo vendré una etapa que hablará de eso, supongo yo, recién arrancan, salario, transmitir algo en esa dirección. Lo mismo si se pretende derogar la movilidad jubilatoria, como se ha anunciado, no conozco el proyecto, sí. Ni sobre qué base se hará con el impuesto a las ganancias. Pero acá estamos hablando casi de 2,5 puntos, Ricardo me corrige si no, que es recaudación, es decir, que son nuevos impuestos, ¿no es cierto? Después se baja por otros lados. Las provincias, lo mismo yo escuchaba hoy dos gobernadores peronistas que dicen que nos ha perjudicado enormemente lo de ganancias, y lo votaron. Bueno, claro. Nosotros votamos en contra, sí, en es ese momento. Que ¿no? Fue un esfuerzo y fue un esfuerzo inmenso porque en plena campaña electoral votamos por la sensatez fiscal. Bueno, claro. Ahora hay que explicarle a un sector que le puede haber significado 200 mil pesos, 150 más, ¿no? Que hay que volver atrás, pero a su vez volver atrás con la inflación y el impacto que va a tener hacia adelante. Entonces, yo entiendo la situación del gobierno. Creo que no estamos frente a un plan enorme, se están anunciando medidas. Después vendrá una etapa de los fogonazos, que un programa de desarrollo económico. ¿Qué vamos a incentivar? ¿Hacia dónde vamos?
¿Qué vamos a producir? ¿No? Doctor López Murphy, ¿se puede hacer algún tipo de proyección? No de este número del 12,8, no de este 15,9 de salud, 15,7 en alimentos y bebidas, 15,2 en comunicación. Estos números ya son antiquísimos, ¿no? Antiquísimos. Pero ¿se puede hacer algún tipo de proyección teniendo en cuenta, más allá de que todavía no se sabe el trazo fino de las medidas? Pero usted más o menos, ¿qué impresión tiene respecto de lo que tiene que empezar a prever la gente del número inflacionario? No, creo que hay lo que en otra época se llamaba, y usted se debe acordar, Alfredo, sinceramiento. Acá sí hubo durante mucho tiempo una inflación reprimida, con carencia de insumos. Hubo momentos que, yo digo, yo mismo lo sufrí, una carencia de insumos médicos que nos han dicho a todos los pacientes posterguen los tratamientos, claro, hasta que haya acceso a los insumos médicos importados. Entonces, hay un periodo de sinceramiento donde va a haber que reequilibrar todas las variables. Yo creo que hemos empezado por ese camino. Eso era inexorable y es la parte más difícil que hay hacia adelante. Yo diría, cuando nos proyectemos, no es muy difícil hacer las cuentas. Los déficits generan, si están están bien financiados, si sí, no hay, usted no tiene razones para incrementar la cantidad de dinero, y eso con tiempo va a hacer que la tasa de inflación va frenando, vaya convergiendo, y cuanto más clara sea la política, y Mario decía una cosa que es muy vital, en política todos tenemos que explicar, el gobierno más que nadie. Claro. Y afortunadamente tenemos un sistema de división de poderes, seguramente los ministros irán a explicar al Congreso, habrá un debate, vamos a tener la suficiente fuerza para que eso sea constructivo y ayude y encauce el proceso. Pero bueno, vamos a funcionar como funciona una democracia normal, los ministros irán al Congreso, explicarán, no habrá esa actitud de que el Congreso sea una escribanía. Hay, me parece a mí, como decía bien Mario, una mayoría que bajo un manejo adecuado va a permitir gobernar. Enseguidita voy a arrancar con mi columna editorial. Ahí hay una opinión, por supuesto, alguna exposición de situaciones, e insisto, para que preste atención, siempre lo hace López Murphy, pero también hablo de algunas cosas suyas, y si no he sido preciso, sería no, bueno que me corrija. Haga lo que voy a ratificar. Cómo no, cómo no. Bueno, le he puesto a esta columna editorial, hay que pasar el verano, hay que pasar el verano. Podría ser un pequeño juego que diga, ¿qué ministro de Economía dijo esto? ¿Qué ministro de Economía dijo?